colorido. Tenemos la visita de diferentes países. Tenemos aquí representando Perú, tenemos México, tenemos Argentina y también tenemos muchos hombres, chicas. Y a pesar de que sí, vienen vestidas con sus trajes típicos, las vamos a ver bailar. No olvidemos que también vienen a encontrar el amor. Y acuérdense también que el amor es como el wifi, o como dicen en México, el wifi. ¿Sí? El amor es como el wifi. No se ve, pero cuando lo perdemos nos volvemos locos. Así que... si están listas para encontrar su wifi, representante de Bolivia, vive en Ventura, California, tiene 24 años, es gerente de finanzas, Leo. También representando a Bolivia, él vive en Banais, California. Tiene 19 años, estudia computación. Virgo. Ahora vamos hasta México, nuestro charro negro. 25 años, director de iluminación. Capricornio de Jalisco. Y representando el norte de México con 22 años, estudia matemáticas, Acuario. Estudiante de matemáticas, o sea que ya tú estás hecho para enamorarte de las mujeres, porque mira, si entiendes las matemáticas, hijo, seguro entiendes a las mujeres. No creo que haya dos cosas más complicadas y llenas de problemas que las viejas y las matemáticas. Pero bueno, caballeros preciosos y hermosos, ustedes hicieron su entrada triunfal, pero se necesita algo más que eso para convencer a mis niñas. Porque acuérdense que sí, muy bonitos y hasta bañaditos todos ellos. Miren, mi amigo boliviano se puso su traje de nunca me verás atropellado en el freeway, todas esas cosas. Pero de todas maneras van a tener que eliminar a uno de ellos. Entonces... sí, yo sé que es la parte triste. Pero vamos a dejarlos que hagan show. Vamos a dejar que entren aquí. Todas ustedes son bailarinas, o sea que tienen buen ojo clínico. Vean quién de ellos de plano, pues, ay, si lo querían para pareja de baile. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Bolivia. Leo, te voy a pedir que pases a la mitad del escenario. Ya que estás ahí en medio, reza porque el inútil de la música te ponga algo que te guste. Y música... Y sobre todo, enseñando la mazorca todo el tiempo. Eso es lo más hermoso, el diente. El diente, muy bien, muchacho, muy bien, muy bien. Ahora... ay, me tienen un mendigo mío. Dice, ay, viene esta vieja desgraciada otra vez aquí cerca de mí. Sí, querido, te toca a ti, Acuario. Vas a triunfar. helicóptero a punto de despegar era el más bonito. No, 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 que una cosa hermosa. Virgo, a ti hemos decidido que no te vamos a poner música porque tú ya traes la música integrada. Ni pa' qué. Decimos luces, cámara, acción. Muy bien. Y la verdad, no fue tu culpa. Íbamos muy bien con el ritmo. A la hora que te echas para abajo, estos se atarugaron. Ya, estaban igual que tú. Ya, se perdieron. Ahora, por último, Capricornio. Yo sé que a todos los he dejado que triunfen solos, pero ¿qué puede decir esta mexicana? Cuando veo ahí al charro y veo a mi señorita vestida ahí con su traje de Jalisco, pues siento feo que no aprovechemos para tener una parejita de baile. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo sé, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero mi mamá es directora del Ballet Folclórico del Estado de México. Ay, humildemente, no porque quiera yo presumir. Pero lo que puedo decir es que si les ponemos el jarabe tapatío, cualquiera lo sabe bailar. Digo, sí saben bailar, ¿sí, verdad? Claro. Entonces, pues así se echan juntos y no importa que no sean pareja de baile, hacen los mismos pasos que les han enseñado todos sus maestros porque a todos nos los enseñan igualito. Claro. ¡Música! Y todavía mejor, porque ni era el jarabe tapatío ni sé de qué demonios de canción les pusieron y ustedes eran bien listos. Felicidades, muy bien. Y ahora, mis reinas, vamos a tener que eliminar a uno de ellos, ya se los había dicho. Pero sería una tristeza tenerlos que eliminar así sin saber nada más de ellos. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Ellos, desde luego, contestarán mentiras para quedar bien con ustedes. Entonces, para evitar esa penosa situación, mejor dejemos que sea Edward'o quien nos cuente de ellos. Con mucho gusto. Resulta que Leo es del mismo signo de su país porque sí, los países tienen signo, el día de la independencia. Bolivia, la independencia de Bolivia es agosto 6 de 1825. Pero vamos al caballero. Este es un Leo sentimental, cariñoso, ardiente, apasionado, comunicativo, serio y responsable, muy trabajador. Le cuesta a veces tomar una decisión en cuanto al amor, por lo tanto a veces tiene 2 o 3 chavas a la vez, pero finalmente decide. Ahora vamos con el otro representante de Bolivia. Y de nuevo, miren qué interesante, el país es Leo. Vean el vestuario, bastante exuberante, escandaloso. Aquí, como que dice, aquí estoy. Ahora, este virginiano tiene Venus en Leo. Le gusta una muchacha que sea llamativa también. El ascendente en Capricornio lo hace algo serio, responsable, pero muy tierno. Tiene la luna, la parte emocional, cariñosito, tierno. De esos que lloran en las películas y ahí como que le hace así al ojo. Pero, le voy a decir, muy romántico. Marte y Júpiter en Leo. Ahora pasamos a México. Un aplauso fuerte a mi México querido. ¡Viva México! Bien, este mexicano, no por ser mexicano, es muy ardiente. Tiene la luna y Júpiter bajo el signo de Aries. Se enoja de vez en cuando y de cuando en vez, pero se le pasa muy rápido. Ahora, también es celoso, posesivo, exigente, porque tiene Marte y Plutón bajo el signo de Escorpio. Busca una mujer, sí, que sea independiente e inteligente. Eso no es difícil porque todas las mujeres son inteligentes, pero independiente, que sepa lo que quiere. Aparte de eso, puede ser juguetón y también es llorón. tiburón de vez en cuando. Bien, ahora vamos con el norte de México. El norte de México, del signo Acuario, el signo más inteligente, el tipo es matemático, ahí ya va la cuestión muy bien, pero les cuento, tiene un corazón muy estable, tiene el ascendente y la luna bajo el signo de Tauro. Mírenle los ojos, los tiene así como, diríamos, una vaquita, un ternerito cansado, ¿no? Tranquilito, pero ahora... Quiero contarles algo de él. También busca una mujer que sea independiente porque tiene algo muy fuerte en Acuario. Venus junto al Sol quiere decir que la mujer tiene que ser, que lo debe dejar a él hacer lo que quiere, pero tiene que ser muy fiel, ya que tiene el ascendente en Tauro, como les dije previamente, dicho como decía Cantinflas. Hasta siento gacho. Sí les voy a hacer una pregunta, porque yo siento muy feo que los eliminemos así sin saber nada tan importante como ¿cuánto dinero tienes en el banco, Leo? ¿Tus ahorros a qué llegan? ¿Manejas carro de paletas, de lotes, de hot dog? No, ya en serio. Leo, vamos a ser sinceros con las chicas por una vez en tu vida, por favor. Y dime, ¿alguna mujer te ha cuerneado? Sí. ¿Sí? Oh. No. ¡Ay, ay! Sí, no. Sí, pero que nadie se entere. O sea, sí te cuernearon. ¿Tú la cachaste o te dijeron? ¿No? ¿Cómo fue? Pues sabe Dios. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Ok. Usted, Virgo. ¿Has llorado por una mujer? Sí, sí, sí. Que no sea tu mamá. Que no sea mamá. ¿Qué te hizo la mendiga ingrata? Ah, pues terminamos. Terminamos. Y así, de lagrimita de patita doblada en el... en la cama y todo. Muy bien, está bien. Me parece bien que nos los cuentes. Capricornio. Ya nos dijo el Edward que eres muy enojón. Pero lo que quiero saber es tú qué tan fiel eres. No te voy a decir si nunca has sido fiel, porque infiel, porque no vamos a entrar. Pero si dijéramos del 1 al 10, ¿qué número te echarías de fidelidad? ¿El 8? El 8. No, por lo menos es sincero. Acuario, si tuvieras la oportunidad de llevar a una de estas niñas, vamos a imaginar que hoy fuera el día del amor y la amistad. Así te lo pongo. Imaginemos que hoy era. ¿A dónde la llevarías a festejar? Que no sea 12 corazones. Pues la llevo a un restaurante. En la playa con muchas velas y bien romántico. Un restaurante en la playa con muchas velas. O sea, ¿estabas comiendo adentro del restaurante o afuera en la arena? Ya me confundiste. Ok, mis niñas, véanlos bien porque a uno de ellos le van a dar chicharrón. Y para eso, timbac, mis niñas. Y yo pongo nuestro cronómetro y decimos... ¡Tiempo! Libra, no te sientes, Libra. Vente, Argentina, ven para acá. Muy bien, qué bonito. Pásele por acá. Ahora, mi vida, necesito que me cuentes... El chisme, hija, cuéntame el chisme. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que uno de ellos no les gustó? ¿Qué hizo más? Todos muy lindos, pero tuvimos que elegir. Estuvo difícil, pero elegimos una y... ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que no les gustó de él? Dijeron que estaba muy tímido. Ah. Miren, como decimos los mexicanos, sácate topal conejo. Ok, ¿quién? Vamos a tener que elegir al Virgo. ¡Virgo! ¡Estaba más atarantas el Leo! ¡Qué falta de respeto! Y después de te dirás... ¡Oh! Pero mendigas viejas, qué gachas. Vente, Virgo. Váyase a sentar, señorita. ¿Usted quiere decirles algo antes de irse? No, ellos perdieron chance de un bolivianito mostrarle el amor. Por allá. Y usted, no, me gusta como dice, uy, ellas perdieron el chance. Usted no pierde el chance de seguir aquí, así que no le cambie, ya venimos.